buenas a todos, socios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, chicos, hoy os traigo por aquí partidazo de la jornada de Filipinas, justo la última semana antes de playoffs. En la cual, pues bueno, digamos que tenemos este partidazo por aquí, Bren Esports jugándose, bueno, jugándose nada, ya es el top 1 de la liga, pero, ojo, hostia, que se sacan a Leslie. Hostia, que Bren Esports se saca a la Leslie, madre mía. Pues bueno, Bren Esports sí que es cierto que no se juega demasiado, pero lo que viene siendo Onyx, pues sí, los puntitos. En esta fase de la liga regular te dejan mejor posición, mejor, bueno, recorrido para el bracket y pues más posibilidades de poder conseguir el campeonato por mínimo que sea, ¿no? Al menos pasa el de la primera fase, la cual, como siempre os digo, la primera fase es la más peligrosa de playoffs porque es fase eliminatoria, como por ejemplo le pasó en la MPL de Filipinas, le pasó a Bigetron Alpha, le pasó a Geek Slate, que bueno, se fueron directamente eliminados a pesar de ir durante la liga regular con un nivel bastante superior, por ejemplo, el de Evos, ¿no? En teoría. Así que nada más, chicos, vamos a ver, bueno, voy a adelantar un poquito esto para que no se nos haga demasiado pesado. Y pues bueno, comenzamos con la partida, comenzamos con este Bren Esports vs Onyx Esports. Bueno, no es, sí es Onyx, pero por cierto, por si alguien no se entera, es el Onyx de Filipinas, ¿vale? Que luego siempre me encuentro a alguien en los comentarios diciendo, Black, ¿por qué no está Kairi? Y te quedas como, claro que no está Kairi, ¿cómo va a estar Kairi, por favor? Si está en el Onyx de Indonesia, no el de Filipinas. Así que, pues bueno, vamos a ver. De momento ha decidido Bren Esports sacarse, creo que esta va a ser su última jornada de la liga regular, sacarse una Leslie y pues nada, pues Leslie full meta, ¿no? Como se, que por cierto, poca broma que ya hemos visto a la Leslie en la liga esta, en la liga de Malasia, ya vimos a Leslie sacarla por parte de Todak y hacer auténticos destrozos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tiene que pegar primera, nada. Pega ahí directamente el sablazo y la retribución. Y eso que se lleva. De momento la línea se la está, sí, podríamos decir que se la está dominando Leslie al Cloud. Ojo, se intenta tirar el Kufra, podrían golpear, nada. Fiu llega un poco tarde, tampoco tiene el level 4 de momento. Sensui, que apenas va a subir ahora al level 4, ese durísimo boxeador Paquito. De momento 0-0, ningún intento por hacer nada, aunque eso sí, Bren Esports saca un poco más de oro respecto al equipo de Onyx, un poquito, aunque sea. Y bueno, ojo, 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 espérate, creo que se lo ha robado. Sí, se lo ha robado Calci. Le ha robado Calci el golem. Bueno, quedan unos segundos hasta que aparezca la tortuga, aunque entre que la saca y se la posiciona, creo que Kailetsi, vamos a decirlo al completo, Kailetsi, debería de poder tener ya el cooldown de nuevo, de la retribución. Bueno, en medio se están golpeando un poco, Onwen no tiene todavía level 4, ojito que se mete con todo Flapsy para golpear, aparece Owen por la espalda, tira la última y la fase de Fute, y ha sido primera sangre para Kailetsi, se podría morir Kekedon, finalmente no se muere, se muere Diu, el putazo que termina cayendo en el suelo, doble kill para Kailetsi sobre Ryota, y esto que va a ser un 2-1 a favor de Bren Esports y con la tortuga deberían de llegar o posicionarse muy cerca de los 1000 de oro, aunque bueno, Kailetsi de momento no tiene la retribución, porque obviamente la ha tirado otra vez en medio de la teamfight. Y la va a recuperar, bueno, mientras tanto se va a hacer el buff azul, ahora la va a recuperar. Ahora sí que sí estamos en un 50-50. Quiere intentar entrar, le consigue esquivar, le va a golpear Ryota, termina sacándolo finalmente la tortuga Sensui. Se tira con todo Ryota la ultimate, lo podrían bloquear, va a caer la ultimate de Owen. Golpea al suelo, fuerza a Ryota a tener que tirar el flicker. Va a tirar la ulti, le baja mucho la vida con la ulti Kailetsi y termina siendo kill para Fiu. Así que bueno, tortuga para el equipo de Onyx y kill para el equipo de Bren Esports, que se coloca con los 1200 de ventaja de oro, 1300. 1-3. De momento la cosa saliéndole bastante bien
a Bren Esports. Y nada, de momento la vamos a ver si le sale la Leslie a Super Marco, que ya ha demostrado que es un auténtico god también. ¡Ojo, la entrada buenísima por parte del Kufra! ¡Cae el putado! ¡Matan a Pew! Pero entra con todo también a Lolita, que paraliza a los jugadores del equipo de Onyx, pero no suficiente para poder ganar una kill o sacar una kill o sacar lo que sea, ¿no? Pues bueno, Super Friends, hostia, Super Friends. Joder, se me había olvidado Super Friends, con lo bien que se le da a la Valentina, la verdad. ¡Cuidado, Super Marco, se puede morir! Se muere Super Marco. Se muere Super Marco. Lo terminan reventando. Kailet sí que le quieren entrar. Owen que entra detrás. Le van a pegar con todo. Nets que va a intentar sacar todo lo que pueda de esta torre y más. De hecho, míralo, ahí se coloca. Pega el salto y se va. Sensui que estaba ahí en la espalda, esperando a ver si pasaba algún pobre alma caritativa y reventársela contra la pared. Y bueno, 3 a 3 de momento. Bren Esports que pierde los 1000 de oro de ventajas. Apenas ahora va a intentar reinsertarse de nuevo a los 1000 de oro. Owen que aparece por aquí, que quedó, que podría entrar. Nada. Aunque eso sí, Super Friend se le acaba de copiar la ultimate con esa Valentina. La tortuga en 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Y esto que va a ser tortuguita para... lo veremos en breves. Bueno, nada más. Sensui que va a golpear por aquí a la tortuga. Uy, se ha colocado delante. Ryota le quiere meter la ulti y le consigue ganar tiempo. Le tapa contra la pared. Aparece Super Freeze por detrás. Buenísima. La pedazo de super entrada que ha metido sobre Bren. Pero espérate que Bren le puede intentar dar la vuelta a la situación. Le va a aparecer Flapsy. Va a intentar ganar algo de nada. No, no saca nada. Así que nada, tortuga para el equipo de Onyx Filipinas. Que vaya combo le han metido. O sea, primero le ha metido la ultimate Ryota. Luego le ha metido la ultimate con la entrada de la primera Flicker. Y luego la ultimate que quedó. Luego ha entrado Super Friends tirándole una ultimate de Lolita encima. Y lo más gracioso de todo, no ha muerto nadie de Bren Esports. Nadie. Literalmente no ha muerto nadie de Bren Esports. Lo que más impresiona de todo esto es que no ha muerto nadie. Intenta entrar a Super Friends. De hecho le ha tirado la retribución. Para mi gusto creo que le ha tirado de una manera demasiado... demasiado acelerada. Creo que se me espera un poco más. Espérate, después entra que quedó la ulti de Few. Aparece Flapsy, tira la ultimate. Consigue ganar algo de tiempo, pero nada. Nada de nada. Kailetzi, que apenas acaba de comprar la armadura antigua para aguantar los putazos de Sensui. Que prácticamente la única forma de quitártelos de encima es bien con el peto, bien con la armadura antigua al completo. Y nada, vamos a ver. ¡Ojo! ¡Fiu! ¡Joder! ¡Que le intenta entrar al Fiu! Espérate, Kalechi que puede haber pillado a Kekedot. Puede seguir pegando. No se tira hacia adelante para tirar la ulti. Que creo que le podía haber servido, sinceramente. O sea, creo que se hacía segunda ulti. Aunque no sé si tenía segunda. Pero si llega a tirarse para adelante y tira la ulti, a lo mejor le se funcionaba. Bueno, Super Marco ahí que ha estado a punto de ir a ver a los angelitos. Porque se le acercaba a Sensui para inflar los puñetazos. ¡Ojo! Le corta el vaqueo a Kekedot. Le corta el vaqueo a Kekedot. Le vuelve a... hostia, se le vuelve a cortar el vaqueo a Kekedot. Va a tener que pelear esta tortuga con la mitad de la vida, porque si no es volver a base y estar con uno menos para pelearlo. Kairet sí que se va a llegar la, tortuga, joder, a su posicionamiento. Va a aparecer Super Narco, digo, Super Marco. Y bueno, Kekedot que va a entrar con la primera Flicker. Podría entrar. Finalmente no puede entrar. ¡Termina siendo tortuga! ¡Joder! Tortuga para Owen. Tortuga para Bren Esports. Que ahora con esta tortuga sí que amplía su ventaja a los 1000 o cerca de los 1000 de oro. Y a ver cómo le funciona esto, ¿no? La tortuga, eso sí, de la línea de... abajo ha sido destruida por Ryota. Ojito, la entrada puede ser muy buena. Acaban de pillar a Owen, le quieren pegar con todo. Super Marco, que parece que no tiene mucha pinta de querer ayudarle. Tira el Flicker y prácticamente le baitea hasta dos ultimates a los chicos de Onyx Filipinas. Mientras por el medio meten una presión bastante buena. Kailets y Flaps y Few van a ir a esa línea de oro para poder pelear. Quieren matar a Kekedot, que se podría morir. Kekedot que le dispara incluso Super Marco.
y no consigue la kill. Se gastan buenos recursos para rotar, para sacar la kill, y finalmente no se termina muriendo ni siquiera Kekedot. Bueno, pues nada más, 60 segundos para que aparezca el lordcito, el god de los pitos. Nah, es broma. Y a ver ahí ya qué pasa, ¿no? Ya con este lord ya a lo mejor se puede ir vislumbrando algo. Pero por cierto, ojo, espera, ¿la tiro la retri? Sí, la tiro la retri, menudo loco. Bueno, Supermarco apenas ahora se acaba de pillar la batalla sin fin. Mete el camuflaje, mete la última fiu, podría ser buena entrada. ¡No! Casi se muere Nets. Y esto que va a ser torre para Supermarco y mucho oro para esa Leslie, que como alcance el late va a pegar duro como padrastro en Nochebuena, ¿no? Un poco ebrio. Pues bueno, en el otro lado, evidentemente, Sensui estaba en la otra parte del mapa. Y ha dicho, bueno, ¿vosotros me dejáis sacar el push? Pues nada, pues yo pusheo y me llevo una torre y orito para mi bolsillo. Que por cierto, Sensui va 2-1-0. Creo que es el que mejor va del equipo de Onyx junto a Super Friends. Ay, agüita rica. Pues nada más. Flapsy en medio con Fiu. Como le meta una entrada al Paquito ese, manda Fiu. Manda Fiu a volar, literal. Ojito, que Alexis se acaba de comprar el casco guardián. Vamos a ver la pelea. Quiere entrar por Fiu. Tira el modo gaviota para escapar del Sensui. Sensui que puede haber sido cazado. Tira la última y Fiu. La entrada de Kekedot es buenísima. Entra también con lo otro. Pero Owe pega la última y muy buena. Deja clavado a algunos jugadores del equipo de Onyx. Pero parece que esto se podría resolver. Madre mía, lo que está aguantando. Lo que aguanta Flapsy, que saca una kill. Saca una kill sobre ese Grog. Se puede morir. Se muere finalmente. Pero madre mía, lo que pega Flapsy. Lo que puede pegar Flapsy, triple kill para Nets, y esto va a ser lore para el equipo de Onyx Filipinas, que de momento esta ventaja se le va a escapar de las manos y se lo va a llevar Onyx Filipinas, al menos la ventaja. Bueno, continuamos, doble de kills a favor de Onyx Filipinas, que ahora mismo están en un modo diablo intratable. Y es que joder, le saca 2000 de oro literalmente Nets a Supermarco, que es la Leslie. Le saca literalmente 2000 de oro. O sea, una auténtica barbaridad. Es mucha distancia la que le saca un tirador a otro. Que a su vez es la mayor parte de la distancia que le saca Onyx en parte. O sea, de los 4000 que le saca Onyx, 2000 van atribuidos directamente a Cloud, ¿no? O sea, bastante es. Y eso es muy peligroso, porque el Cloud con el escalado, y la Leslie necesita escalar más. De hecho, la Leslie necesita incluso escalar más y comprar más ítems que Cloud para empezar a ser, para empezar a hacer algo, ¿no? Entonces, pues bueno, a menos que Brain Esports tenga unas bajo la manga, tienen que buscarse algo para poder darle la vuelta a esto de alguna manera. Si no, esta partida se les podría ir ya de ya, o muy cerquita de irse, junto con este Lord que está entrando por la línea de abajo. Acaban de reventar la tier 2 del medio. Podría quedar algo más. Espérate, la entrada de Riotas buena. Kailet sí que se tiene que echar atrás y ir a la base a recuperar vida. Aunque tenía tenía mucha barra gris para... Tenía mucha barra gris para aguantar, para esto, para poder pegar el putazo de la ultimate. Pero claro, para eso tienes que sacarte las cuatro marcas. Que esta es otra que muchas veces me hace gracia. Me hace gracia muchas veces en ranked cuando dicen: ¡Fredrin, hijo de la grandísima! ¿Por qué no has tirado la ultimate? Y te quedas como... Creo que mucha gente no es consciente de que no te vale cualquier golpe al aire. No puedes tirar golpes al aire para cargar la ultimate. Ojo, que si vienen todos con la mascarita de ocultación, se quieren tirar sobre Kailet, si quieren reventarlo. Aunque este necesita sacar marcas, porque si no se podría morir. Aunque espérate, que se podría haber salvado. ¡Tira el putazo! ¡Se acaba de morir! ¡Que quedó! Llega la ultimate, finalmente matan a Kailet. Y el resto del equipo que va a intentar pegar, Owen tocadísimo, se tira con todo Flapsy hacia adelante. Esto podría ser el fin de Brain Esports. Se muere todo el equipo de Brain Esports. Y esto que va a ser una victoria para Onyx Filipinas, o debería de serlo por el tiempo de respawn.
Debería de serlo, aunque, a ver, tiene que ahí sacar a alguien. Vale, han sacado el agro. Nah, pueden finiquitar ya, pueden finiquitar ya, pueden finiquitar ya. Tira, de hecho, la ulti flicker hacia adelante. Cae el nexo de Bren Esports, 13-4, y ganan a un equipo que solamente ha perdido dos ocasiones en la liga, y ha sido contra TNC y contra Echo. Por lo cual, conseguir un game, joder, te posiciona increíblemente bien. Joder, el campeón de liga que no ha perdido, que creo que nada más que ha perdido Bren Esports por dos partidos. Imagínate, le has ganado al menos el primer game. Pues vamos a ver si en el segundo son capaces de rematar y conseguir el 2-0, ¿no? Que también les dejaría una muy buena posición para los playoffs. Además de dar un toque de advertencia a que van a pelearlos. ¿Imagináis a Onyx campeón, Onyx Filipinas campeón de la MPL y Onyx Esports campeón de la MPL de Indonesia? Sería una locura, ¿no? Así que nada más, chicos, pasamos al game número 2. ¿Estáis listos? ¡Vamos a ello! Y bueno, chicos, pasamos por aquí al game número 2 entre este partido de Bren Esports y Onyx Filipinas. Pues bueno, vamos a ver, justo se han piqueado una if de últimas. Bueno, ya parece que, ya creo que Salesly como que no la quieren sacar, Salesly ya no la van a volver a sacar. Y bueno, vamos a ver, van a sacar un Minsitar en línea de experiencia, un paquito de jungla de nuevo. Y a ver qué es lo que sucede ahora. Bueno, vamos a echar un poquito más hacia adelante, que nos ahorremos algunas entraditas y tal. Comienza el game número 2 entre Onyx Filipinas y Bren Esports. Que bueno, como he dicho antes y vuelvo a recalcar, Bren ya tiene el puesto de liga número 1 asegurado desde que le partió la madre a Blacklist. Y bueno, ahora mismo no se juega nada, pero Onyx Filipinas sí se juega puesto, ¿vale? Onyx Filipinas sí se juega puesto, ¿no? Entonces, pues Onyx Filipinas tiene más motivos para ganar este partido. Además de que, claro, ir a playoffs sabiendo que le has ganado a Bren Esports, pues claro, te deja mentalmente en un muy buen lugar. Aunque igualmente tengáis todas las papeletas de veros luego en los playoffs. Pero joder, si le sacas o le metes un 2-0 a Bren, dices, oye, que en playoffs te puedo pillar y te puedo reventar igual, ¿sabes? Entonces, es más que nada un ejercicio de confianza. Aparte de, como digo, Onyx Filipinas sí que se juega a tener un mejor posicionamiento a la hora de pelear dentro de poco los playoffs. Que por cierto, tengo que mirar la fecha de los mismos, porque no he mirado la fecha, pero normalmente suele haber una semana. Puede que haya una semana, semana y media de descanso. Y ahí, a partir de ahí ya tengamos lo que viene siendo la chicha de la competición al máximo, ¿no? Bueno, Super Friend se viene aquí, ojito, la acaba de tirar la retri, le podría estampar, que quedó, le van a pegar con todo, pierde demasiada vida a Kailetsi, si tirara la ulti, Dios, se muere, a manos de Super Friend, se podría morir, Fiu, se muere, Fiu, doble kill para Super Friend con la Valentina, que madre mía, cómo la juega, ya lo dijimos en uno de los anteriores partidos, que creo que fue el que jugó contra Blacklist. Contra Blacklist fue, ¿no? Sí, contra Blacklist. Ya lo que estuvimos comentando, que joder, que vaya locura lo que juega Super Friends con esa Valentina. Y pues hoy más de lo mismo. Vaya locura lo que juega Super Friends. Aunque debería de ser Super Prince, pero es la locura que hace Super Friends con esa Valentina. Es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Probablemente de las mejores Valentinas junto a la de Sanji y la de Haji que he visto. Espérate, que quedó sin tener con todo. Se puede morir, se muere Super Friend. Le mete la última y de la no perfecta. Ryota se puede morir. Kailetsi, que se acaba de meter en la espalda, va a intentar. Termina, madre mía, Sensui. Saca la tortuga y se va corriendo. Mamma mía, qué rápido ha estado. Y bueno, esto que, bueno, al menos sí, te sacas una kill. Bren Esports se saca una kill. Es cierto, te sacas una kill, pero al coste de que finalmente roba la tortuga. Si llega a sacar la tortuga Bren Esports ahí, pues perfectísimo. Le hubiera salido perfectísima la jugada. Pero encima, tal y todo, pues pierde la tortuga. Pues ahí ya sí tienes un problemanco. Bueno, ojo que Kedot, que puede hacer otra entrada. Joder, que Kedot, no sé por qué me recuerda tanto al
al Kufra de Kiboy, tú, que es un auténtico, es un auténtico dolor de cabeza. Ojo que le tira la última copiada de la y para golpear. Super Marco pegando desde atrás. Le metía la última y Owen termina fulminando Owen a ese Kufra finalmente. Y nada, otra kill que se lleva a Bren. Y ahora sí que sí, consiguen igualar el marcador de oro para ambos conjuntos. Bien, 2 a 2, empate. Flapsy que está por la parte de arriba haciendo de las suyas, esperando a ver si viene alguien para tener un poco de acción, porque en la línea de experiencia esa tal y cual como la tienen, mucha acción no creo yo que vayamos a tener, ¿no? Bueno, 2 a 2, empate, eso sí que lo tenemos claro. Bren Esports, de hecho, poco a poco y sin hacer ruido, se ha puesto por encima un poco en el marcador de oro. Y nada, pero vaya que es muy, 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 muy poco la distancia de oro que se llevan ahora mismo. Así que es totalmente useless, aunque lo que sí que aparece ahora es la tortuga en 11, 10, 9 segundos para decidir quién se lleva ese escudito y ese orito. Sensui esperando el momento perfecto para pegarle dos buenos putazos al primero que se acerque. Sensui está preparado. Fiu, que está por aquí también listo, se lo va a robar, verás tú. Espérate, se va a encontrar, Sensui se va. ¡Oh! ¿Cómo se lo ha encontrado, Y se lo ha encontrado un poco de milagro, porque llega a pasear por el otro lado y llega a hacer un passing por el otro lado, y esto hubiera sido un problema grave, grave, grave. ¡Ojo abajo, que puede morirse Super Marco! ¡Se muere Super Marco! ¡Buen que no puede hacer nada! ¡Buen que se puede morir! ¡Pasa la tortuga, tortuga, tortuga! ¡Cámara, pendejo! ¡Termina robando la tortuga! ¡Finalmente Sensui se puede morir! ¡Se muere Kailetz! ¡Y finalmente Fiu, que tiraba la última y intenta sacar Flapsy la kill sobre Ryota! ¡Le pega la ulvo! La que le acaba de hacer Ryota con el flicker es demencial, aunque Flapsy lo intentaba por ahí. No tenía suficiente daño para reventarlo. Y esto que le va a salir mal. En medio Sensui, que te va a golpear. Te va a sacar esa torre. Sacan también la torre de la línea de bot. De momento Bren Esports se le está complicando absolutamente la cosa. Y no poco. 4-2, le saca el doble de kills Onyx Filipinas a Bren Esports. Y nada, todo el mundo preguntándose ahora mismo un poco qué le pasa a este campeón. ¿Qué le pasa a Bren Esports, que era, bueno, era y es ahora mismo el actual top 1 de liga? Pero, ¿qué les pasa? Más duro se estará preguntando ahí, ¿pero qué les pasa a estos? Ojo, que quedó, le pilla, que quedó, le tira la red y lo va a intentar pillar. Bastón dorado para Nets, que está ahí al lado, pero no va a poder hacer nada. Se muere el Kufra de que quedó, vaya, le ha tirado hasta la retribución Kailetzi. Y nada, arriba, eso sí, como le peguen un push arriba, esa torre se la hunden, pero vaya, pero 100%. Vamos a ver, ojito, Ned se puede morir. Ned se termina muriendo a manos de Marco, pero eso sí, la torre no cae y la de arriba sí cae a favor de Onyx, que se coloca con 1400 de oro de ventaja. Pues bueno, ahora mismo lo único que podrían aprovechar es tumbar la torre de abajo, puede ser. El problema es que si sacas la torre timing para rotar a la tortuga le va a dar... Uf, lo veremos en breves. Bueno, la torre la revientan. Bueno, sí, parece que sí, que de timing va a ir bien. Espérate que se mete con todo. Tira la última y no puede moverse. Flapsy no puede pegar ni un solo salto. Se queda totalmente vendido. El Minsitar que sigue va a seguir vivo. Y a pesar de que no tenga la última, tiene más mecánicas muy buenas. ¡Ojito! ¡Super Marco se termina muriendo en manos de Ness! Pero tenemos que ver a la tortuga. La tortuga se la termina sacando Kailetzi. Y bueno, por fin se termina sacando la tortuga. Por lo menos 6 a 4. A favor del equipo de Onyx, 1000 de oro a favor del equipo de Onyx, o un poquito más a favor del equipo de Onyx. Pero de momento lo que es Kailetzi, al menos, bueno, te la marcaste, vato, te la marcaste, entraste, robaste y saliste. Bueno, no fue entrar, robar y salir, fue más bien aguantar como un cabrón ahí en la tortuga y sacar al último segundo. Pero bueno, 8 minutos que llevamos de juego.
¡Cuidado, Kailetzi! ¡Acaban de pillar a Kailetzi! ¡Le pueden pegar entre todos! ¡Madre mía, la que le está cayendo! ¡Le tira la última y no se muere finalmente! ¡Le cae la última ahora a Kekedot, que se debería de morirse buenas manos! De Few Flaps sí que se podría morir ahora. ¡Vaya enganchada! ¡Triple enganchada! O doble, no lo sé, no lo he visto bien. Pero le mete la última y le copia la última y lo termina matando Super Freeze. ¡Triple kill para Super Freeze! ¡Vaya Valentina! ¡Vaya Valentina! Y vaya gancho le ha metido Ryota. No he visto bien si han sido dos o tres. Pero vaya ganchote le ha metido Ryota. Vaya ganchote le ha metido Ryota. Vaya locura lo que ha hecho. Míralo, ahí está. Sí, los tres, los tres. Han sido los tres. Han sido literalmente los tres. Pilla a tres jugadores. Pilla a tres jugadores y se arma la guerra mundial. Pues bueno, triple kill para... Triple kill para Super Friends, que vaya con 7 kills en lo alto. Mira que justo lo estaba diciendo antes, que Super Friends, bajo mi punto de vista, tiene de las mejores Valentinas de Asia, junto a la de Haji y la de Sanji. Bueno, vamos a ver, se pegan ahí un par de putazos. El ojito podría ser buena, Sensui los ha movido un poco. La ultimate de Flapsy, que es muy buena, los levanta. Pero claro, no hay nadie para seguirle el follow up a la jugada. Puede enganchar a Kekedol, quiere pegar a Kekedol. Se termina muriendo, bueno, perdiendo la inmortalidad. Podría matar ahora a Kekedol, debería de ser. Ojito el putazo que le acaba de pegar Flapsy. Kekedol, que está jodido, Ryota está jodido. ¿Y esto qué es? Cuadrato de la muerte de Super Friends a la desesperada. Y nada, Lorcito que va a caer a favor de Bren Esports. Lorcito que cae a favor de Bren Esports. Y esto que es una... un gran avance para... esto es un gran avance para... para el equipo de Bren Esports, de remontar, de igualar el oro. Y a partir de ahí, pues a ver si son capaces de... a ver si son capaces de hacer fucking magia, ¿no? Bueno, vamos a ver las builds. Vamos a ver si hay algo raro. Hostia. Filo desesperante de primeras para Brody. Uf, joder. Me gustaría preguntar el por qué, pero bueno. Proseguimos, chicos. Proseguimos. Bueno, arriba va a rotar. No, arriba no va a rotar nadie. Pensaba que iba a haber alguno con la wave esa, pero nada. Nada de nada, o sea, están congelando la wave de abajo. Y en medio, pues, o pusheas, pero algo tienen que hacer. O sea, no pueden ir todos juntos, creo yo. Bajo mi punto de vista, todos juntos no deberían de ir. Bueno, tiene la máscara de ocultar, se va al otro lado. Que, hostia, que quedó, que estaba listo con la primera. De hecho, podía, de hecho, creo que podría haber pillado a uno o a dos de Bren Esports. De hecho, estoy casi seguro que podría haber pillado a uno o dos de Bren Esports, pero finalmente nada. Bueno, comienzan los putazos, ojito, le golpea, le baja mucha vida al Lord, está a punto de caer el Lord. Vale, cae el Lord. Y nada, el equipo de Bren Esports que ha aprovechado esto, sí, para sacar algo de distancia de oro. Bueno, ojo, ahora sí, ahora sí, ahora sí te sale, ahora sí te sale Worthy el Lord. Ahora sí te sale Worthy el Lord, es que claro, si no sacas nada, tira, consigues un Lord, sacas una buena teamfight, vas mínimo 4000 por debajo, pues claro, pues algo tienes que sacar, ¿no? Una torre, una buena teamfight, algo. Y parecía que no iban a sacar nada y bueno, al final han sacado dos torres, así que nada, chicos, ya sabéis, menos da una piedra, ¿no? Menos da una piedra. Pues bueno, vamos a ver un poco las builds. Bueno, hay alguna cosa que... bueno, el Arlott creo que podía haber hecho otra cosa, un poco más eficiente, bajo mi punto de vista, pero está ok, está ok. Pues nada, ¡ojo! ¡Hostia! ¿Qué torre ha caído? ¿La de arriba? Sí, pues parece que sí, ha caído la tierra desde arriba. Bien, 10 a 7 de momento, Bren Esports 3 kills por debajo. Pero vaya, no hay drama con eso. Lo importante es cómo se desarrolla el resto del partido. De momento Onyx solamente lleva 1000 y algo, 1300 por encima. Y eso, chaval, eso no es suficiente para hacerle frente a Bren. Pero vaya, ni, o sea, quiero decir, no es suficiente para llevar una ventaja muy sólida sobre Bren. Como para creérselo, ¿no? Digamos, entre comillas. Pues bueno, Sensui, que se mete un poco hacia adelante. Sensui. Mucho cuidado con Sensui.
Mete por ahí un poco de... Bueno, de nada, ¡ojo! La entrada puede ser buena. Tírala al Flicker hacia atrás, un web para que no lo maten. Tira la última y también Nets. Termina escapando, pegando el salto sobre el mono. Y nada, esto... ¡Ojo la entrada! ¡Que la buena entrada! ¡No, que ha enganchado! ¡Que le ha metido Ryota! ¡Le va a enganchar también Owen a Sensui! ¡Le tira la última! ¡Lo estampa contra la pared! ¡Se va a morir! ¡No le da tiempo a tirar! ¡Ojo que acaban de enganchar a Supermarco! ¡Que va a acabar en Superganso! ¡Se termina muriendo también el tirador del equipo de Brel Esports! Y evidentemente, no tengo que deciroslo, pero esto es lore para el equipo de Onyx Esports Filipinas, que ahora sí que sí, se van a marcar un lore. Ahora sí que sí se van a marcar un lore. Y ahora sí que sí, que podrían perder literalmente en esta... en esta empujada, podría, de Onyx, ¿no? Así que bueno, de momento 4200 de oro arriba. 4200 de oro. Bueno, ya, joder, a 4700 ha subido. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que suba 500 de una? Bueno, casi 5000, que más o menos en términos... en términos que me saco yo la punta del nepe para redondear, están a casi 5000 de oro, punto. Pues bueno, va a llegar el asedio del Lord mejorado, que podría ser el último asedio que vayamos a ver en toda... en toda la partida. Un poquito de agua. Y nada, metiendo presión arriba. Arriba tienen wave, abajo tienen... Hostia, tenían que... alguien tiene que limpiar ahí arriba. Alguien tiene que limpiar ahí arriba. Alguien tiene que limpiar ahí arriba. Alguien tiene que ser, y es Nets en este caso. Bueno, Kekedot, que va a tener que hacer una entrada muy buena. Bueno, colapsan todos los minions en todas las líneas al mismo tiempo. La machela buenísima, levanta por lo que le da todo. Mira, Wuhan termina matando a Flapsy también. Vaya combazo, tira la última y Supermarco. Pero no es suficiente para frenarlos. Va a caer el Lord mejorado. Quieren engancharlos. Ojito, se puede morir Super Freeze, que tira la última. Muy buena, deja Supermarco tocadísimo. Nets, que está intentando meter presión. Ojito, que todavía sigue el Lord. Joder, no cae ni para atrás. Pero diga así. Se termina muriendo Sensui. Ojito, tocadísimo. Supermarco, que está sacando alguna kill. Le pega la puñalada a Ryota. Ryota se puede morir. Que quedó, que se puede morir. Triple para Supermarco. Mariak Savage. Savage. Savage brutal para el equipo de Brel Esports, que ha remontado increíblemente con esa Savage. Dios. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, lo que acabamos de ver, tú. Estaba Brel Esports a punto de irse al carajo. Y llega Supermarco y te dice: no, 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 no. No nos vamos al carrer. De hecho, vamos a pelear. Y hostia, se... pues sí. De hecho, ahora es Brel Esports el que a priori lleva toda la ventaja. O bueno, al menos ha conseguido igualar en oro al equipo de Onyx. Que poco no es, que poco no es. Bueno, continuamos, chicos. Continuamos con la vaina bacana. Continuamos. Vamos a ver. Siguen aquí a los suyos, siguen golpeando, siguen haciendo de las suyas, pam, 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 pam. Sensui, que lo intenta. Y a volar, a volar, a volar, a volar, a volar. Venga, let's fucking go, chicos. Kailetsi, que va a empezar aquí a hacerse el buffo rojo. Podría ser ultra remontada de Brel Esports. Hostia, Super Friend se acaba de pillar por ahí la cachiporra. Que quedó, se pilla la Atenea. Ay, 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 Ahora si pillamos cosas defensivas, ya cuando se nos ha puesto la cosa un poquito tensa, Por cierto, Sensui, que va una baja, una muerte, 10 asistencias. Joder, vaya crack de las asistencias. Y bueno, Kailetsi, 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 que quiere intentar entrar ahí. A que no se quede todo el pastel. El todopoderosísimo Sensui con ese Lord, que va a ser relevante y muy determinante para lo que viene ahora. Ojito, el Lord ya está pisando la mitad de la vida. El Lord ya está a mitad de vida, parece Ned, se pokea un poco y se tiene que largar. Y aquí en cualquier momento se arma el verguero, eso no lo dudéis. Aquí en cualquier momento se armó el verguero. Veremos si Owen hace un ulti flicker. ¡Ojo! ¡Uy! ¡Hacia la mago! ¡La acaba de enganchar con todo! ¡Tira la última ahí! ¡El visitante tira la zona fiu para intentar pillarlo! ¡Flam sí que pierde demasiada vida! ¡Owen, que también está más o menos en la misma! ¡Le terminan sacando del lado! ¡Termina muriéndose a manos de Super Friends! ¡Sensui, que se puede morir! ¡Le sacan la inmortalidad! ¡Entra con todo! ¡Que quedó! ¡Lo estampa contra la pared para conseguir que Sensui consiga ganar algo de rango! ¡Ojo, Super Marco, que se puede morir!
se muere gracias a una entrada de que quedó brutal. Kailetsi, que podría matar a Ryota, mata finalmente Fiu a Ryota, aunque Owen se va a tirar. Le consigue enganchar de nuevo Kakado y terminan los minions. No me lo creo. Terminan los minions que son héroes. Terminan los minions que son auténticos héroes. No me había ni fijado. Os juro que no me había ni fijado. Ya decía yo. Ya decía yo. Yo diciendo, joder, ¿por qué los de Onyx Filipinas están acosándole tanto? O sea, simplemente los dejas. Te vas a por el lore, lo haces y terminas la partida, pero no, no, no. No, 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 sino que los minions estaban pegando, ni siquiera me había fijado por el minimapa. Pues nada, chicos, vaya 2-0 más contundente. Bueno, esta segunda partida un poco menos contundente, pero... Esta partida un poco menos contundente, pero bueno, a ver, Bren Esports tampoco se jugaba nada. Tenía el primer puesto, el que más se jugaba era Onyx. Pero el final de infarto absoluto, o sea, con los minions, es que... Los minions son héroes, chicos. Los minions también son héroes. Los minions también son héroes. Pues nada más, chicos. Partidazo bien merecido para Onyx. Y que también aquí aprovecha para Onyx decir, oye, que podemos ganar a Bren. Aunque yo creo que Bren no ha salido ni mucho menos con sus mejores cartas. Él se lo guardará para los playoffs, que empiezan dentro de... Nada, esta es la última jornada. Y pues bueno, chicos... Partidazo absoluto, yo creo, muy disfrutable. Y pues nada más, chicos, arigato gozaimasu. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y ya sabéis que falta poquito para los playoffs de Filipinas, donde están los equipos más duros del mundo de Mobile Legends. Así que bueno, chicos, ya sabéis, tenéis abajo en la descripción del vídeo el canal de Telegram, el de Twitch, el de Twitter, el de Instagram. Tipo abajo el color rojo para suscribiros, la campanita activa de YouTube. O veis que sea un nuevo vídeo, si os gusta el vídeo, dale like, suscribiros. Y hasta la próxima.